Buenos días y bienvenidos a mi canal Recetas Marías TV. Hoy voy a utilizar el horno y como veréis en una sola puesta de horno voy a hacer la comida y la cena. Súper fácil porque además lo dejas en el horno, se va haciendo, tú puedes hacer un montón de cosas y cocinando nada más que un ratito tienes arreglada la comida de todo el día, comida y cena. Así que espero que os guste, vamos a ver ingredientes y empezamos. Os digo ingredientes. Vamos a utilizar una bandeja de muslitos de pollo. Hay 2, 4, 6, 8. 8 muslitos de pollo. Vamos a utilizar unas patatas pequeñas que las voy a partir. Las vamos a hacer también en el horno. Vamos a aprovechar toda la bandeja del horno. En una vez vamos a hacer 3 cosas distintas, ¿vale? Y luego vamos a hacer un cuenco de verdura al horno. Vamos a empezar por preparar la verdura al horno y así vais viendo todo lo que voy a utilizar. Voy a utilizar un pimiento verde. Vamos a descorazonarlo, así, ya están lavados, vamos a cortarlo, le quito si hay alguna pepita, lo mismo hago con el otro. A ver, esto a mí no me gusta encontrarme las semillas de dentro del pimiento, pero por ejemplo, si lo cogiera mi marido, no le quitaría ni una. Esto ya va en gustos, yo se las quito todas. Y vamos a hacerlo así, en tiritas. Vamos a cortarlo en tiras. Todo el pimiento. Y lo vamos a ir colocando en un cuenco. Mira, aquí tiene una. Y es que las semillas luego no me gustan, pero bueno. Para gustos colores, ¿eh? Como todo. Vamos a hacerlo en tiras. Vamos a ir poniendo. Mirad, ¿dónde se ha escondido una? Ah, te pillé. Así. Fuera. Vale, voy a coger también un pimiento amarillo. Voy a hacer lo mismo, lo abro por la mitad. Normalmente los pimientos amarillos, si os fijáis, lo que no sé es por qué, casi no tienen semillas. Vamos a hacerlo también así, en tiritas. Y vamos echando todo al cuenco. Así. Mira, aquí nos ha salido una. Fuera. Y así. Y ahora voy a coger también uno rojo. Y hago lo mismo. Lo descorazono. Este tiene un montón. Voy a quitárselas en la pila, porque si no se me va a quedar la encimera llena de semillas. Vale, y este igual, fijaros, este tiene un montón. Vale, ya lo tenemos y lo mismo, vamos a hacerlo en tiras. Aquí hay una, la quito. Aquí estoy viendo otra. Vale. Al cuenco. A veréis qué rico sale. Sobre todo es que si encendemos una vez el horno, lo podemos aprovechar para hacer varias cosas a la vez. Y aprovechamos el tiempo de cocción. Unas cosas igual las sacamos antes y otras cosas igual las sacamos luego. Vamos a poner así. Vale. Ahora voy a coger un calabacín que también está lavado. Y vamos a hacerlo así. Lo cortamos por aquí. A ver, quiero hacer bastoncitos. Así. Este ya vale así. 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 Así.
corto otra así. Así. Y esto es por la mitad. Vamos a hacer otra. Así y por la mitad. Y con esta lo mismo. Vamos cortando. Así y por la mitad. Ya lo tenemos. Y vamos a hacer lo mismo con una berenjena. Le cortamos el culito. No hace falta que le quitemos la piel. Si os gusta sin piel, pues ya, si queréis, se la podéis quitar. Pero vamos, yo la piel se la pongo también. Y voy a hacer lo mismo. Voy a hacer así. Voy a hacer así. Y esta, como es más grande, pues hacemos lo mismo, hacemos bastoncitos. Fijaros qué rico, por favor. Vamos a hacer una verdura al horno que nos va a quedar súper buena y podemos utilizarla para dos o tres cosas, depende. Ahí. Así. Vamos, súper fácil. Así y así. Vale, vamos a coger el tomate, vamos a quitarle lo de en medio, el corazoncito, vamos a partirlo. Y vamos a hacerlo en rodajitas. Así. Vamos a ponerlo también. Fijaros qué cuenco, ¿eh? Voy a utilizar tres. Así que voy a pelar los otros. No voy a estar grabándolos todo el rato. Ya sabéis más o menos cómo se hace. Ya tengo el tomate. He pelado una cebolla. Y lo mismo. La hacemos así en gajos, toda la cebolla, así. La voy a dejar ahí porque tengo el cuenco ya, vamos. Esto merma mucho, ¿eh? O sea que no os preocupéis. Vamos a coger el cuenco y voy a ponerle un poquito de aceite de oliva. Voy a pasarle un pincel. Así, por todo. Así. Vale. Y yo creo que me entrará todo. Vamos a poner la cebolla. Y voy a ir aliñando un poco. Voy a ponerle un poquito de sal a la cebolla. Voy a ponerle también un poco de ajo en polvo. Y voy a ir colocando toda la verdura. Que se nos vaya mezclando. Yo he puesto aquí como un montón, ¿verdad? Pero nos va a quedar genial. Voy a ir poniendo... Es que esto merma, ¿eh? No os preocupéis. Voy a ir poniendo un poquito de sal por todo. Luego, cuando merme un poco en el horno, también podemos seguir adelantando un poco. Es que quiero que sea este cuenco, porque quiero que me entren los otros dos. Así que tiene que ser este cuenco, sí o sí. Vale, voy a ir poniendo por encima. Otra pepita. Ahí. Así. Que luego esto va mermando. Así, fijaros qué fuente, por favor. Qué cosa más rica. Ahí. Perfecto.
Voy a coger aceite de oliva. Pondremos un poco de aceite de oliva por encima, que irá bajando por todo. Así. Voy a poner un poquito de sal a lo de arriba. Y un poquito de ajo en polvo. Así. No me digáis que no tiene buena pinta, ¿eh? Pues ya tenemos una cosa que vamos a poner al horno preparada. Voy a limpiar esto y vamos a adobar los muslos de pollo. Bueno, como veis, lo primero que he hecho es quitarles la piel a los muslos de pollo. Porque a nosotros no nos gusta, pero vamos, podéis hacerlos con piel sin ningún problema. Voy a poner un poquito de sal. Voy a poner un poquito de pimentón dulce. Si lo abro, sí. Así. Un poquito de hierbas provenzales aquí, que nos gusta mucho. Quien quiera ponerle pimienta también puede ponerle pimienta. A nosotros es que la pimienta no nos gusta mucho. Así que un chorrito de aceite. Y ahora, tal cual, con las manos limpias, lo movemos. Así. Y lo tenemos perfecto. Podéis poner, las cantidades van a gusto, cada uno como más le guste y con las especias que más le gusten. A nosotros así nos gusta un montón. Y vamos a ir poniendo un muslito para aquí, uno para arriba, otro para abajo, uno para arriba, uno así, el otro así y el otro así. Y nos entra perfecto. Ya tenemos otra cosa. Ahora vamos a hacer las patatas. Las patatas están lavadas. Lo único que voy a hacer es cortarlas por la mitad. Las corto por la mitad y las voy poniendo. Son patatitas de estas que son pequeñas, que van muy bien para hacer estas cosas. Así, así y así. Y lo único que le voy a hacer es ponerle un poquito de sal. Así. Aquí sí que le voy a echar un pelín de pimienta, pero un pelín, ¿eh? Un poquito nada más. Una chispina. Así. Y un poquito de aceite. Ahí. Ya la tenemos. Luego veréis cómo las aliño. Y con esto vamos a meterlo todo al horno. Bueno, fijaros que tres platos, qué colorido, por favor. Y esto así, por eso no quería poner un hueco más grande, porque lo que quiero es que entre todo en el horno. A 180 grados lo tengo precalentado, calor arriba y abajo, sin aire. Bueno, fijaros cómo queda en el horno colocado, nos entra todo, así que a cocinar. Vamos a sacar del horno, lleva una hora y 10 minutos, fijaros qué rico está el pollito, qué doradito lo tenemos. Si os gusta más dorado, lo dejáis más tiempo, esto ya va en gustos. Y fijaros las patatitas, qué pinta tienen, por favor, ya están súper tiernas y las dejo ahí para luego aliñarlas. He dejado un poco más la verdura. Creo, no sé si ahora cambiarla de bandeja y ponerla en una bandeja más grande para que se vaya haciendo toda por igual. ¿Qué pintaza tiene la verdura, por favor? Voy a ponerla en esta bandeja más grande. Voy a ver si no me quemo, que esto es lo mío. Lo de quemar, me digo. A ver. Ah, sí. Ah, sí. Voy a coger los trocitos y la voy a volver a meter al horno porque la parte de arriba está hecha pero la parte de abajo no, así que al horno un poquito más. Ahora voy a coger las patatas y lo que he hecho es machar un poquito de ajo y perejil, y ahora lo que voy a hacer es
ponerle un poquito de ajo perejil por encima, con un poquito de aceite que tiene. Así van cogiendo saborcito. Fijaros qué ricas, por favor. Mirad qué patatitas, qué bueno. Fijaros, la verdura la he tenido 20 minutitos más y ya lo tengo todo. Y ahora os cuento. Yo voy a coger y voy a emplatar unos muslitos de pollo con unas patatitas y un poco de verdura. ¿Por qué he hecho más verdura y más pollo del que necesitamos? Muy fácil. Porque yo a la noche voy a coger unas tortitas de estas de maíz, voy a ponerle guacamole, voy a desmenuzar un muslito o dos de pollo y tengo la cena hecha con verdura, con los muslitos del pollo y el guacamole. O sea que en un ratito que hemos estado tenemos la comida y la cena hecha. Así que espero que os guste, darme un like, suscribiros a mi canal y un besito para todos y todas. Hasta la próxima receta.